ready. Muy buenas a todos, un placer como siempre. ¿Cómo están, tripulación, comandantes? Un gusto compartir con ustedes cada video hablando de Star Citizen, todo lo que va sucediendo, y entre eso que va sucediendo, bueno, un nuevo evento en camino. Ya lo saben, hablo de la Invictus, que pronto en horas dará comienzo, y acerca de esto tuvimos un preguntas y respuestas. Bueno, lo trajimos al canal, así que si tenés alguna duda, presta mucha atención a este video porque te va a resultar muy útil. Así que, ¿qué te parece si lo vemos juntos? Dale, vamos. Tenemos un nuevo preguntas y respuestas acerca del Invictus Launch Week y no queríamos dejarlo fuera, así que si tenés dudas, presta mucha atención que te voy a contar todo en este video. La Invictus Launch Week se lleva a cabo desde el 21 de mayo hasta el 1 de junio. El horario de comienzo será a las 4 p.m. UTC. Aquí podrán acceder todos los jugadores que posean un paquete de juego en Star Citizen. El Free Flight, donde vas a poder probar Star Citizen de manera gratuita, comenzará un día después y será desde el 22 de mayo hasta el 3 de junio inclusive. Desde SIG nos dicen que podrán monitorear cómo va todo antes de abrir el evento a todo el público. Este evento se lleva a cabo en New Babbage, ciudad situada en el planeta Microtech. Además de este evento, donde las diferentes constructoras pondrán en exhibición gran parte de sus naves, también vas a poder ver a los destructores, corbetas y portanaves de la UE. Y a su vez, en la Javelin, destructor de la Armada, vas a poder hacer un recorrido por su interior. Para llegar a la exposición, podés seleccionar New Babbage como sitio de respawn y tomar el metro hasta el evento. En tanto que para visitar la Javelin y disfrutar de sus interiores con diálogos que nos serán entregados por sus tripulantes, algo que bueno, realmente va a estar muy bien, vas a tener que ir hasta las instalaciones de Everus Harbor, estación que orbita Hurston, Baijini Point, estación que orbita el planeta Arcorp, y Port Tressler, que es la estación que orbita Microtech. Para saber en cuál de las tres estaciones se encuentra la flota, vas a poder consultar la información que se te será brindada en las diferentes zonas de aterrizaje. Vale aclarar que no vas a precisar un paquete de juego para probar este evento y Star Citizen, solamente bastará con crearte una cuenta y jugar durante el Free Fly. ¿No tenés nave? No te hagas problema. Igual vas a poder viajar de un lado a otro con un Avenger Titan que te van a dar en comodato hasta que termine el evento. Así que a cuidarla. Vas a poder alquilar todas las naves que desees mientras se encuentren en la exposición. Solo bastará con acercarte a ellas, presionar la letra F con la cual vas a interactuar y alquilar la nave en cuestión. La duración de este alquiler va a ser de 48 horas. Si querés saber qué constructoras y naves estarán disponibles cada día, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Como es un evento de tinte militar, durante la Invictus se estarán ofreciendo diferentes skins con colores militares y un skin especial dedicado a la flota de la UE. Estos skins solo los vamos a encontrar durante este evento, o sea que cuando acabe ya no estarán. Los jugadores podrán acceder a diferentes CCUs, los que estarán disponibles por 24 horas en la web de RCI. Y por último tendremos naves limitadas, que son las siguientes. Estas naves estarán a la venta de forma limitada, a una por persona, y habrá oleadas para su compra. Con esto buscan desde SIG que todos puedan acceder a una de ellas. Bueno, cuando digo todos me refiero a aquellos que les sobren unos cuantos dólares. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre te digo, espero que te haya gustado, servido y sobre todo informado. Ya sabes que de ser así, ¿qué tenés que hacer? Sí, dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También podés compartir el mismo. Y si no estás suscripto, bueno, dale. Siempre estás a tiempo de hacerlo y vas a ser bienvenido al canal. Ahora sí, nos vamos. Como siempre, deseándoles una muy buena y gran vida a todos. Y ya saben, tripulación, pilotos, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.